Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo show de Piénsalo Bien. Qué gran honor estar con ustedes esta mañana, poder compartir con ustedes, estar en vivo con ustedes el día de hoy. Tenemos un gran, un gran programa, tenemos una serie de tres programas acerca de la evolución y hoy estamos en el segundo que justamente vamos a hablar sobre los problemas de la evolución, de la macroevolución. Eh, estamos en vivo en muchas plataformas, tendremos tiempo de hacer eh, preguntas al final eh, y queremos invitarte eh, a que sigas las redes de Reasons for Hope, que le des like, que, que compartas el contenido, que compartas este live para que más personas se puedan enterar de eso que estamos haciendo. Quisiera también agradecerle a, a las personas que... Eh, nos ayudan a retransmitir este programa, como lo son Cross Examen Español, Jonathan Murcia, Apologética Fe y Razón, Joaquín Moya y Revolution Taminisis. Bueno, y mis páginas personales. Entonces, también sigue a, a esas páginas para que también pueda ver el gran contenido que ellas postean. Eh, pero recuerda que toda la interacción sucede aquí en las redes de Reasons for Hope, tanto en el Facebook como en el Instagram. Entonces, tenemos un gran programa hoy. No queremos. Esperar mucho más y eh, soy acompañado aquí del doctor Juan Valdés. ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. Dios les bendiga. Estamos felices de poder compartir con ustedes en esta mañana. Seguimos con el tema de la evolución, súper importante y esperamos que el programa de hoy abra los ojos de tu vida para que entiendas eh, que, que la macroevolución es un serio problema que realmente no, no tenemos por qué aceptar ni creer así que espero que sea un programa productivo para ustedes así es incluso la, la semana pasada estuvimos hablando de cómo este ha cambiado esta metanarrativa en la sociedad que primero se podría considerar que era una sociedad teísta y luego fue reduciéndose el papel de Dios a una sociedad deísta y finalmente terminamos en una sociedad naturalista donde ya Dios no existe. Y quizás el mejor argumento que se utiliza o la, o la mejor prueba para, para sostener una convicción naturalista muchas veces es el tema de la evolución. Entonces en estos tres programas nos estamos preguntando, bueno, si realmente este tema de la evolución y en específico de la macroevolución es realmente tan fuerte para soportar todo el peso que se le pone encima. Eso es lo que, lo que vamos a ver hoy. El programa pasado introducimos la distinción que hay que hacer entre un concepto de microevolución y macroevolución, en el cual la microevolución es un tema básicamente comprobado y, y nadie debería tener un problema con eso. Y como cristianos cerramos, si nada más decimos que la evolución sin especificar, eh, si decimos que eso nada más no ha ocurrido, cuando la microevolución es un hecho comprobado, pero terminamos diciendo que... Eh, las personas, muchas personas que tienen una conmoción naturalista, erran también al decir que la evolución se ha comprobado cuando, cuando están hablando de la macroevolución. Y hoy justamente vamos a ver por qué hablamos de eso y vamos a ver eh, cuáles son algunos problemas con la macroevolución, que es esta evolución que se propone dar entre especies, entre, desde que llegamos, teníamos la primera vida eh, hasta que llegamos al punto que tenemos toda la diversidad de especies. Eh, esto es lo que se propone la macroevolución y en este programa vamos a ver eh, el, los problemas que esta teoría realmente tiene. Y vamos a empezar con el problema de los restos. ¿Y a qué servirá eso? Bueno, empezando con el tema de los fósiles. Los restos que encontramos de los animales a menudo son po eh, pocos y son incompletos. ¿verdad? Si vamos a un museo y, y quizás por películas y demás, tenemos la impresión de que, bueno, un paleontólogo va a alguna, algún lugar para acabar y siempre se va a encontrar un esqueleto completo y siempre se va a encontrar todo junto, ¿verdad? Que, que nada más le quitan el polvo y lo ponen en el museo, pero bueno, realmente eso no es así eh, como. Por el contrario, estos restos que se encuentran son extremadamente escasos, pocos y están muy incompletos. Entonces. Es necesario hacerles una reconstrucción, ¿verdad? Y se debe. ¿Y cómo se puede hacer esa reconstrucción? Bueno, muchas veces no hay unas pautas muy establecidas para seguir. Y casi que, que, que no estamos exagerando, que se basa en la imaginación del artista, en la forma de cómo puede reconstruir una, una especie eh, transicional o, una, o algún, algún fósil de, de, alguna, de algún organismo completo. Eh, a partir de solamente, por ejemplo, decir una muela o, o un fragmento de quijada, ¿verdad? Eh, el problema que tenemos en este caso es que las imágenes, eh, las, las evidencias que tenemos, lo, los restos que tenemos, no nos dan la sufic suficiente información para decirnos cómo lucían y cómo eran totalmente esas criaturas. Y, doctor Rambón, bueno, aquí tenemos algunas imágenes que queremos ir comentando, ¿verdad? Vemos, bueno, esto era el que habíamos terminado Las pasadas donde pasábamos de la forma de vida más simple a la más avanzada con respecto a lo que es macroevolución y empezamos con las reconstrucciones. Me, me parece, Diego, eh, súper interesante. Cuando miramos una reconstrucción como esta, eh, podemos imaginar una comunidad eh, de eh, primates o, o de eh, nuestros antepasados supuestos. Eh, Tratando de encender fuego, hacer vivienda, etcétera. La pregunta que tenemos que hacernos como pensadores críticos es: ¿qué evidencia tenemos detrás de la reconstrucción? O sea, ¿qué, basado en qué, es que nosotros podemos elaborar una reconstrucción como esta, un arte como este? Si compartes la próxima, la próxima eh, imagen, te das cuenta que eh, hay expresiones, posturas, eh, formas de caminar, o sea, ¿qué evidencia tenemos para que un simio, tan obvio como en la primera foto de, la, de arriba a la izquierda, esté caminando erguida en bipedalmente y no como una cuadrúpedo? ¿Qué evidencia tenemos? Es la, la pregunta que tenemos que hacernos. Veamos esta otra reconstrucción. O sea, estos, eh, eh, todas estas reconstrucciones son hechas por artistas. La mayoría de las veces. <coughs> perdón, la mayoría de las veces se hacen basado en una muela, eh, un pequeño fragmento de un cráneo, eh, los huesos de un dedo de, un, de una mano, de un pie. Y, y basado en eso, pues reconstruimos estas increíbles imágenes. Ahí, ahí ve la, la, el, el pecho de ese hombre, ve a la mujer de al lado, a la izquierda, como mira a su marido, es orgullosa de ese pecho, de esos pectorales. Eh, eh, estamos mirando imágenes que donde el artista, a partir de una muela o un fragmento de cráneo, usa mucha creatividad para crear lo que él se imagina es una especie en transición. Te hago una pregunta, ¿cuánto, eh, eh, ¿cómo sabemos a partir de un fragmento de un hueso cuánto pelo o cuán velludo es, una, es un ser? Es imposible a partir de los huesos saber si tenía mucho pelo, si tenía poco pelo. O sea, eh, eh, ¿y si no tenemos eh, eh, caderas intactas? No sabemos si caminaba como cuadrúpedo o si caminaba bipedalmente. Eh, en la mayoría de estos casos no existe ni la cadera, se encuentra un, un hueso de, de la mano, un hueso de un pequeño fragmento de, de, del cráneo y, y todo lo que es es reconstrucción constructiva. Eh, entonces, sigue a la próxima. Vea, esto es una colección de un museo donde aparecen todas las distintas imágenes de las distintas transiciones. Quiero hacerle una pregunta a la audiencia para que implementen el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que tienen en común estas imágenes que da la impresión de que son eh, casi humanos? O sea, tienen expresiones muy humanas. Fíjese bien, a ver si usted se da cuenta. Sí, es, es, es difícil, ¿verdad? Es difícil llegarle. Sí. Pero, pero indudablemente parecen tener como un alma humana, parecen tener estar muy cerca del ser humano, una expresión, una mirada. Sí, esto el detalle es este: fíjese bien que todos estos simios están reconstruidos con ojos humanos. Los ojos humanos son diferentes de los ojos de los simios, los ojos humanos tienen una blanca alrededor de los ojos. Y usted le ve la blanca a los ojos de todos estos simios. Pero eso es eh, imaginativo. Eso es, eh, eso es eh, más bien, yo pienso que es un engaño. Porque, ¿cómo son los ojos de los simios realmente? Vea la próxima diapositiva, la, la próxima imagen. Esos son los ojos de los simios. No hay blanco ninguno. Entonces, ¿por qué le ponemos el blanco? ¿Por qué crear la ilusión de que están en transición? Y de paso, los ojos no se fosilizan. No hemos encontrado fósiles de ojos con la blanca en estos cadáveres de simios. Entonces, ¿por qué ponerle ojos humanos a estos simios si los simios nunca tienen esa blanca? Esto, Uno de los reconstructores y artistas más famosos de National Geographic dijo en un artículo que él escribió para esa revista que yo deseaba, quote, directo, esto es un dicho directo de él: dice, yo deseaba. Introducir un alma humana en esta cara de Sibio para indicar hacia dónde iba. Y la pregunta obvia del pensador crítico es: bueno, hacia dónde iba. Como tú sabes, obviamente la, la, el, el prejuicio, el concepto de antemano de que ya tú sabes o piensas que esto es una transición, te ayuda a tomar decisiones de esta índole, pero que no son veraces, no son verificables. La mayoría de los museos, usted va y usted ve reconstrucciones de, de las especies en transición y, y, y son reconstrucciones muy artísticas. Pero ¿cuál es la evidencia? ¿Basado en qué han hecho esa reconstrucción? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, Diego, para no dejarnos engañar de esta manera por estas imágenes. Las imágenes parecen ser evidencia, pero las imágenes están basadas puramente en la imaginación de los artistas. Y es increíble porque este pareciera ser casi el, el ejemplo, diré, dice el textbook example, ¿verdad? El, el ejemplo que nos encontraremos en un libro de texto explicando el tema de una, de argumentar en círculo, ¿verdad? Porque entonces decimos, no, es que la, la, las, las ilustraciones se ven claramente y, y en muchos libros, hasta de biología se encuentran y demás, como la... Son recreaciones de cómo la evolución ocurrió, pero las ilustraciones se hacen pensando en que ya la macroevolución ocurrió y la forma como se ocurrió. Entonces, al final, la misma evidencia que tú estás proponiendo para soportar algo, esa evidencia la tienes pensando ya en, en la conclusión a la que vas a llegar. Entonces, es razonar justamente muchas veces en un círculo. Hay otro problema muy importante también, que es el de la cantidad de fósiles. Y pensemos en esto. Si esta... La macroevolución es cierta, ¿verdad? Que es el cambio de especies y demás. Y por lo tanto se requiere eh, que haya una enorme cantidad de tiempo para que, toda, para que existan mutaciones lo suficientemente importantes para poder generar un cambio de una especie. Pero más allá de eso, que también esas mutaciones puedan permanecer en el tiempo y que esas mutaciones se arraiguen en la población, ¿verdad? Y que los... los los organismos que no tienen esa mutación también dejen de existir, se ocupa un tiempo enorme para hacer un cambio de una especie entre otra especie. Y considerando estas cantidades enormes de tiempo, estos miles de millones de años, podemos preguntar, bueno, ¿y, y qué pasa con los fósiles? Si es así, entonces deberíamos, deberíamos encontrar una cantidad enorme de fósiles de todas las formas transicionales que hay. Por ejemplo, entre las entre las ancestros del ser humano y el ser humano como tal ya lo conocemos. Pero sin embargo es increíble que no tenemos ni un solo juego completo de ninguno de ninguna de estas supuestas formas transicionales. ¿verdad? No tenemos sabemos que estamos en ese punto y dice la teoría que vinimos de ese punto, pero no tenemos nada del camino de cómo llegamos ahí, sino que Muchas veces los científicos tienen que depender, como veníamos hablando, de simplemente una muela o un pedazo de fémur o un fragmento de un cráneo para suponer la existencia de esta forma transicional y a partir eh, de información sumamente limitada, eh, armar y terminar de construir esta, estas formas transicionales. Pero ese no es el único problema. Tenemos otro que tiene que ver con el tema de las fechas y de las edades. Correcto, Diego, eh, eh, tienes toda la razón. O sea, debe de haber una abundancia de transiciones y esa abundancia no existe. Eh, ahora, hay otro problema y es el problema de las fechas y las edades. Hay muchísimos problemas con los métodos de datación que se utilizan para ponerle fecha y edad a los fósiles. No estoy diciendo que estos métodos no sean confiables. <coughs> Perdón, que estoy con un poco de resfriado. Eh, pero déjenme de explicarle lo que les estoy diciendo cuando el método de potasio argón fue usado para determinar la fecha de un de, 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 del estrato donde se encontraban los fósiles de nutcracker unos hallazgos famosos fueron hallados por licky se dijo que tenían 1.750.000 millón setecientos años esos es la tierra la sedimentación de esa área de ese estrato <coughs> Pero cuando los hallazgos fueron sometidos a la prueba de carbono 14, mostraron tener solo 10.000 años. Entonces, ¿qué método creemos? Un método te da millones, otro método te da miles. Y uno de los secretos de la paleontología que mucha gente desconoce es que el método al que se somete, déjeme retroceder, cuando un paleontólogo se encuentra un resto. Lo más natural que él haga entre las cosas que tiene que hacer catalogarlo, retratarlo, etcétera, es ponerle fecha. Pero para ponerle fecha tiene que mandarlo a un laboratorio, a un procedimiento muy caro, los procedimientos químicos de sacarle fecha a los hallazgos es sumamente caro. Entonces, qué método es el que él desea que el laboratorio emplee sobre los restos que él quiere ponerle fecha. Él tiene que escoger el método. Hay cualquier decenas de métodos de datación. Químicos, estamos hablando de métodos de datación químicos. Eh, potasio, argón, eh, el carbono 14 y cualquier cantidad de otros métodos. Pero cada uno de esos métodos tiene parámetros. O sea, un método te da de, de, de 0 a 10 mil años. 14, ese es el carbono 14. Como mucho 20 mil años. Entonces, otro método te da de, de un millón a, a 50 millones de años, pero no se sale de esos parámetros. Otro método te da de 50 millones a, a, a 500 millones de años, pero no se sale de esos parámetros. Entonces, según el método que se escoja para ponerle fecha al hallazgo, van a ser los resultados que van a recibir dentro de esos parámetros. Y eso es un secreto de la paleontología que no es de conocimiento general pero es una realidad. Entonces, el paleontólogo tiene que estimar en su mente, decidir qué edad más o menos tiene el fragmento que ha encontrado, para entonces someterlo a la prueba adecuada. Y volvemos al argumento circular. O sea, ¿qué edad tiene ese fósil? Yo pienso que tiene más o menos 60 millones de años, por lo tanto lo voy a someter a una prueba que me va a dar cerca de 60 millones de años. Entonces estoy confirmando mi opinión a través de la prueba. Y no es que el método no sea efectivo, es que hemos usado el método que escogimos. Y si le someten el mismo fragmento a cualquier cantidad de otras pruebas, te va a dar otras fechas. Y eso es algo muy serio, un problema muy serio con la datación. Además, que todos los métodos de datación radiométrica asumen muchísimas cosas. Tenemos que asumir que, que el hallazgo, el fragmento. No ha, sido, eh, no ha sido expuesto a corrientes de agua, eh, ha sido atrapado en un, en un lugar donde no tiene interferencia química, que no hay ningún elemento dentro de el, eh, la cavidad donde ha sido atrapado eh, y encerrado eh, o sepultado ese hueso, no ha habido eh, ninguna química que altere. O sea, y, y hay muchas cosas que tenemos que asumir. Y la realidad es que nadie estaba ahí, no sabemos. Por eso... Aunque son confiables y los usamos efectivamente, los métodos de datación, esto son muy, muy uh, no, No son una buena base para fundamentar la fecha de estas cosas. Y eso es un problema serio que enfrentamos hoy en el mundo de la paleontología y a la hora de, de, de tratar de extender los tiempos necesarios para que haya sucedido la evolución. Y es que increíble. Y este. No es el único problema que podemos encontrar. También nos encontramos lo que se llama el, el problema de los fósiles dispersos. Esto se refiere a que estos restos, ¿verdad? De, de esqueletos, de, de cuerpos que se encuentran los paleontólogos, se hallan en áreas increíblemente grandes, ¿verdad? Nuevamente, tenemos la percepción de cuando vamos a algún museo o se ve en las, en las películas o, o en la tele. Que el paleontólogo ahora se encuentre el esqueleto perfecto en, en la duna de arena y nada más es quitarle el polvito y, y lo ponen en plastiquitos o sea, allá y lo ponen de pie en el museo, pero eso realmente no pasa o, o no es para nada común, eh, sino que se hallan restos en áreas geográficas muy grandes y entonces luego esos se reconstruyen y se arman y se ponen juntos, ¿verdad? Entonces... Es como encontrarnos un brazo por aquí, un brazo por allá, la pierna por allá y el cráneo por allá. Pero bueno, entonces decimos que eso era parte de un mismo eh, organismo. Y entonces, eh, y en estos esqueletos que se encuentran de esta forma, decimos que es un solo organismo, ¿verdad? Right? Y cuando realmente no hay una seguridad completa de que sea así, y además. Estos esqueletos que sí se hallan en forma completa es algo extremadamente raro, ¿verdad? No es, mucho menos ni siquiera lo usual, sino más bien es algo extraordinario cuando se encuentra. Y siguiendo con, con el tema de la adaptación, cuando estos son fechados, también resultan ser muy modernos, ¿verdad? Entonces, tampoco vemos esto del de que encontramos esqueletos de las eh, formas transicionales, sino que cuando encontramos algo así, eh, la información que nos da es que son de periodos de tiempo eh, muy recientes. Eh, eh, eso es impresionante, Diego. Imagínate que, que estés en un sitio haciendo una excavación y te encuentras un, dos o tres pedazos de una mandíbula aquí donde tú estás excavando y otro miembro del equipo que está excavando a 30 metros de distancia se encuentra un fragmento del fémur y otro de los grupos, de miembros del equipo que está a 15 metros, pero para en otra, en otra dirección, se encuentran dos fragmentos de cráneo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se juntan todos esos huesos y se pretende de que estamos hablando de un solo ser. O sea, que las muelas están aquí, a 30 metros estaba el fémur, a 15 metros en la otra dirección estaba eh, los fragmentos de cráneo, pero de alguna manera sabemos que pertenecen al mismo organismo. Eso es un problema serio, como muchos de los problemas que estamos mirando. Lucy es otro problema. Y aunque no tenemos tiempo de entrar mucho en Lucy, Lucy es eh, el, la, los hallazgos más famosos en, en lo que es la, la, la historia de la evolución humana, según lo proponen los evolucionistas. Eh, Johansen, Dan Johansen, que fue el que encontró a Lucy, eh, uy, eso fue... Eh, revolucionario, encontraron una especie de transición, pero eso es, un, es, es completamente falso, o sea, no encontraron nada que señale que sea de transición, nada. El propio Richard Leakey discrepaba con Johansen, discrepaba con Johansen en un programa de, de televisión que, que lamentablemente el video ya no existe, lo he buscado mucho, pero ya no existe, solo podemos leer una transcripción del evento. Esto, eh, Johansen saca la tabla que él ha dibujado donde está Lucy en la, en la línea de los seres humanos, de los eh, eh, progenitores de los seres humanos, y le pregunta a Licky qué él piensa de esa, de esa de ese gráfico. Licky toma una pluma y le pone una X al gráfico diciendo, eso no es así. Lucy no es parte de, de, lo, de los descendientes humanos. Entonces, eso es algo serio. Pero mire, más que eso, en días recientes, en lo, eh, en serio, eh, varios... Eh, paleontólogos y, y científicos alemanes han estado estudiando los restos originales de Lucy y han encontrado varias cosas muy significantes. Primero, era masculino. Lo que hasta ahora se pensaba que eran los restos de una mujer resulta ser los restos de un hombre. Segundo, los restos son simios. Ya eso está confirmado. Tercero, no caminaba erguido, no era bípedo. O sea, caminaba sobre cuatro. O sea, en, en cuatro patas, eh, ya prácticamente ya eh, eh, se sabe que Lucy no tiene nada que ver con la descendencia de la, de, en el árbol genealógico de los seres humanos. Nada que ver. Sin embargo, sigue apareciendo en los libros de texto como un ejemplo clásico de lo que es la evolución humana. Eso es un problema. Veamos otro problema: el problema de la escala geológica. O sea, entiende que la, la teoría de la macroevolución habla de todo sucediendo durante largos periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, usted va al Gran Cañón y usted ve millones de millones de años de sedimentación. Niveles sobre niveles, sobre niveles. Y se supone que cada estrato demoró millones de años en depositarse. Pero hay un problema, hay varios problemas. Primero, el orden está fuera de orden. En, en usted ve los restos, no están en el orden que deberían ser, de lo más simple a lo más complejo, sino que tenemos lo que se conoce en el mundo de la paleontología como la explosión, la explosión cámbrica. En un solo estratus, en el estatus cámbrico, aparecen todos los fósiles de los animales modernos y de la vida moderna, todo sin ningún desarrollo previo a llegar a ese punto de total eh, eh, desarrollo. Todo aparecen ya completamente desarrollado en ese, en ese nivel. Eso es un problema para la teoría de la macroevolución, porque se supone que debe de ir de lo más simple a través de millones de años debemos de estar encontrando. Entre más profundo eh, eh, excavemos más simple y más antiguo. Pero eso no es lo que encontramos. Además, hay lo que se conoce como fósiles poliestráticos. Es decir, hay árboles que quedaron sepultados y se convirtieron en fósiles, pero esos árboles son verticales y cubren una serie de estratos, es decir, cada estrato de eso se supone que son millones de años, entonces, ¿cómo justificamos que la raíz y el tronco del árbol fue sepultado hace millones de años y cal y hecho una piedra, pero el árbol siguió creciendo por millones de años? No, ¿qué te dice un, un, un fósil poliestrático? como un árbol, así de esa manera. Te dice que todas esas capas, todos esos estratos, fueron depositados repentinamente en un corto periodo de tiempo, en algún tipo de catástrofe. Y claro, la Biblia nos habla de esa catástrofe, se llama el diluvio. Pero esto, miramos la evidencia y es un serio problema para toda esa metanarrativa de millones y millones y millones y millones de años, de poquito a poquito, a poquito a poquito, llegar desde la molécula más simple hasta el ser humano más complejo. La historia no aparece en los fósiles, para nada. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de eso? O sea, cuando realmente consideramos estos, estos problemas, tenemos que entender por qué razón, mucho dentro del mismo... Mundo de la, de, de la ciencia naturalista están rechazando ya la, la, esta idea de una macroevolución. Pero hay, hay un montón de problemas adicionales, problemas que por tiempo no podemos explicarlo todo. Pero Diego, compártenos una lista de algunos de los otros problemas que tenemos. Y es una pequeña y, y rápida lista concisa. El primer problema adicional que tenemos es la imposibilidad de la generación espontánea. Eso se refiere a que, bueno, el todo no viene de la nada, justamente. Y es un problema tanto como estuvimos viendo hasta para el origen del universo, hasta incluso de la información eh, que vemos en, en todas las diferentes especies. Como toda esta diversidad no puede venir simplemente de la nada. La segunda ley de la termodinámica también nos presenta un, un grave problema, porque esta ley, ley nos dice que el, el desorden más bien va aumentando con el tiempo. La energía se va acabando y todo va teniendo el desorden. Entonces. Las cosas en lugar de volverse más organizadas se vuelven más desorganizadas, eh, y que es exactamente la dirección contraria a la que iría la macroevolución si hubiera ocurrido. Ahora que tenemos nada más una pequeña célula o incluso algunos componentes menores, y llegamos a tener desarrollos súper hiper complejos eh, hasta llegar, por ejemplo, a, a, a nosotros como seres humanos. Pero la acción de la termo termodinámica nos dice que más bien las cosas van en la dirección opuesta. El tercer problema adicional, que son las limitaciones de cambio en la reserva genética, y esto lo, lo hablábamos un poco el show anterior, que es que estas mutaciones no pueden producir todos los cambios que queramos. Encontramos hoy como científicos inteligentes, que son expertos en, en su área. No tienen total libertad para hacer todos los cambios genéticos que quieran porque simplemente eh, no van a funcionar y no sobreviven. Entonces, si, si tenemos el hecho de que esos científicos que son sumamente inteligentes no pueden hacer esto, ¿cómo podemos esperar que un proceso que ni siquiera es guiado, que no es, este, no es consciente, pueda hacer eh, todos esos procesos de una forma? Eh, siquiera sin comparación y a una escala totalmente mucho mayor de lo que eh, los experimentos que se hacen hoy en día. El cuarto problema, la laguna en el registro fósil, nuevamente hay un montón de componentes eh, fósiles que no hay ¿verdad? Que, y que deberíamos esperar que hayan eh, si la macroevolución eh, fuera cierta. Pero la verdad es que no encontramos esos componentes y eso nos deja un gran... Eh, vacío en lo que se supone sería una evidencia a favor de la macroevolución. Y el, cin el quinto problema es llamado la complejidad irreducible. Entonces, ¿qué es esto? Que para, según nos, nos, nos dice esa teoría de la macroevolución, los sistemas fueron evolucionando gradualmente. Pero resulta que hay sistemas cuya, por, que por su naturaleza no se pueden separar en partes porque si no ya no funcionarían. Lo que implica es que si alguna de esas partes hubiera evolucionado el sistema como tal no hubiera funcionado porque el sistema requiere tener todas sus partes para funcionar, entonces no hay forma en que tú puedas dividir ese sistema en, en cosas más simples eh, para darle tiempo a evolucionar y, ¿por qué es importante esto? porque si el sistema no hubiera estado funcionando funcionamiento hasta que ya hubiera estado terminado por una propia selección natural esto se hubiera eliminado y eso es eh, lo que no vemos eh, hoy en día. Y se me ocurrió, por ejemplo, el caso de, de un motor de un carro. Tenemos todas esas partes eh, juntas y que son precisas para que funcione. Pero ¿qué pasa si el motor de un carro tú le quitas un eje? Todo lo demás se vuelve inservible. Y ya no te sirve nada, solo tienes un montón de metal ahí haciendo peso delante del carro. Entonces, si hacemos el tema de la evolución, si todo hubiera tenido que evolucionar, este, todo este pedazo de metal que está ahí hasta que hubiera estado este eje se hubiera desechado y no hubiera sobrevivido. Pero en cambio tenemos eh, en, en sistemas biológicos motores, tenemos fábricas, inclusive cosas más impresionantes que la propia ingeniería nos, nos da. Y aquí podemos hablar un poquito justamente de eso del, del flagelo bacteriano. Amén, el, el flagelo bacteriano es uno de los ejemplos clásicos, Diego, de un motor. Precisamente como, como lo ilustraste en la analogía que hiciste del motor de un carro, este motor de flagelo bacteriano tiene cualquier cantidad de piezas, bujes, ejes, rotor, sistema de enfriamiento, sistema de, de abastecimiento de energía. O sea, es, es altamente complejo, pero es un motor. Es como un motor fuera de borda de un barco, de una embarcación. Y si le quitas cualquiera de las piezas no funcionaría. Entonces, si la evolución produce un cambio genético y ese cambio genético produce uno de los bujes, por decir algo, entonces un buje solo no hace nada, lo hubiese descartado y, y no hubiese progresado. Lo que pretendemos con algo como este motor, si la evolución es cierta, es que todas las piezas se fueron acumulando y guardando y guardando y guardando hasta que estaban todas juntas y de alguna manera se autoensamblaron en un motor funcional. Eso no puede ser. El mismo Darwin reconoció que eso no era posible. Darwin dijo en el origen de las especies que si encontraban algún mecanismo complejo que no se pudiese explicar por la acumulación gradual de pequeños cambios en el genoma, su teoría quedaría completamente desmentida. Él mismo lo dice en el origen de las especies. Y hoy en día conocemos muchos mecanismos que tienen complejidad irreducible. Algunos responden a esto diciendo que el flagelo bacteriano toma piezas de otros mecanismos que hay en las células y entonces pues ya tienen función en otra parte. El problema con esa idea es que no hay evidencia alguna de que todas estas piezas existan con función en otras partes y que de alguna manera, aunque existieran, ¿en qué momento el metabolismo decide tomar prestado todo esto y ensamblar un motor? Serio. O sea, eh, eh, estamos hablando de procesos aleatorios, procesos no guiados, sin ninguna intervención de ninguna inteligencia, producto del azar. El azar no toma piezas prestadas y ensambla motores. Perdóname, esa no es la manera en que las cosas que suceden al azar suceden. Eso, eso habla de diseño, de diseñador, de inteligencia, no de procesos largos evolutivos, para nada. Entonces el flagelo bacteriano es un ejemplo más. Usted puede investigar más estos ejemplos a fondo. Hay hay otros 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 problemas adicionales con la con la evolución, muchos problemas han habido. Yo tengo toda una, una conferencia que yo doy de 10 casos que han resultado ser fraudulentos, donde se han presentado la especie de transición solo para luego descubrir que fue un error, que no era. Y, han, y algunos de ellos han sido famosísimos, han entrado hasta en los libros de textos y ya hoy en día se entiende que no. ¿Por qué? Porque hay un desespero por encontrar una transición para poder decir. Al fin comprobamos que esto es cierto y no se encuentra. Ni lo van a encontrar porque no es la forma en que sucedió. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó independientemente de haber creado el reino animal. O sea, no viene del reino animal. Es una creación especial de Dios. Por eso no va a aparecer. Qué increíble, ¿verdad? Este, y este flagelo bacteriano, ¿verdad? Eh, que era lo, lo que estábamos viendo en, en pantalla hace unos momentos, eh, podría parecer simplemente una obra de la ingeniería moderna. ¿verdad? Y no, realmente eso es un sistema biológico eh, y que es pretendido que, que vino producto de la, de la macroevolución. Este, y además que tiene prestaciones. Que ni siquiera las máquinas modernas construidas por las mentes más brillantes pueden, pueden conseguir. Entonces, ni siquiera puedo decir que es comparable con nuestra máquina, sino que es mucho más eh, avanzado y preciso y su funcionamiento mucho más específico. Ahora, nuevamente eh, recordarles las personas, bueno, estamos en muchas páginas en vivo, eh, pero como siempre, toda la interacción sucede en Reasons for Hope, eh, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, y también eh, te invitamos a seguir estas otras páginas como es Curso Examen en Español, eh, Jonathan Murcia, y Fibrasón, Mauricio Joaquín Moya, Lurus también y mis páginas personales y al, al doctor Juan Valdés también. Eh, ahora, doctor Juan, tenemos unas, eh, unas preguntas que, que podríamos abordar también. Entonces, la, la primera es, bueno, si la... Macroevolución tiene tantos problemas, ¿verdad? Como, como vemos, porque qué es, es que casi se, se, se enseña como una verdad absoluta, ¿verdad? Y es casi una religión eh, en muchas academias eh, hoy en día. Se hace porque, eh, 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 por muchas razones, empezando porque eh, se busca una meta narrativa que no incluya a Dios, que sea puramente natural. Y la historia de la macroevolución es una historia donde Dios no tiene nada que hacer, puramente natural. La historia es insostenible, indemostrable, no se puede confirmar, pero sigue siendo la historia que predomina para poder explicar el mundo sin tener que apelar a Dios. Esa es una de las razones principales. Además, piensa en esto, Diego. ¿Cuántos profesores, por no decir la mayoría o todos los profesores hoy en día, de las ciencias naturales, tienen su grado y su doctorado basado en una educación evolutiva, naturalista. Si la evolución, la macroevolución no es cierta, ¿qué valor tienen los, los, los grados que ellos tienen colgando en un diploma en la pared? O sea, la generación eh, establecida no le conviene que esto no sea cierto porque invalida su, propia, eh, eh, su propio estatus. Eh, como eh, expertos en sus áreas. Y eso ni, por eso las revoluciones en la ciencia siempre ocurren con la juventud. Todas las revoluciones en ciencia y en otros campos ocurren por la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud no tiene nada que perder. Ellos <coughs> ellos dicen las cosas como la ven, pase lo que pase, por lo general. Entonces, eso es lo que produce los cambios. Hoy en día la, 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 la vieja guardia, si pudiéramos llamarle, de los biólogos eh, no van a abandonar esta perspectiva, porque perjudicaría sus propias carreras y la gente no está dispuesta a hacer esto. Así es, yo, yo creo que también hay, hay un tema interesante y es, bueno, lo hemos mencionado varias veces durante, durante los programas y es que antes de hacer ciencia hay que hacer filosofía. Y si tú ya en tu filosofía ya... Te convenciste muchas veces, incluso hasta a pesar de que la evidencia diga lo contrario, eh, que Dios no existe y que vivimos justamente como hablábamos en el programa pasado, en un universo naturalista y materialista. Entonces, tienes que buscar la única opción para que tú puedas encontrar respuestas en causas naturales, por más improbables que sean. Entonces, muchas veces. Se va o a sea, aceptar esto porque simplemente, a pesar de que tiene tantos problemas, a pesar de que está improbable, pero es la única opción que hay, ¿verdad? Eso eh, es, es, es mejor decir, simplemente no sabemos, ¿verdad? Sí, sí. Si fuera la, la única opción de juego. Eh, y por eso es importante estar bien claros en los procesos de la ciencia y en cómo, cuáles son los, los pasos para llegar a las conclusiones que vamos a... A finalmente eh, creer y, y llegar la, la siguiente pregunta doctor juan es eh, no, con, con respecto a los problemas a los métodos de adaptación eh, la pregunta es bueno cómo entonces podemos eh, qué peso le tenemos que dar cuando nos dicen no es que tal cosa tiene tanto millón de años de por este método de adaptación o, o cómo podemos abordar estas afirmaciones que, que se nos pueden hacer esto hay maneras de verificar fechas. Esto, eh, por ejemplo, en el ejemplo que dimos de Liki, si, si yo, si se le somete una prueba de, de datación a, a, la, a la a la tierra a, a la, o a las piedras que están en el estratus donde encontramos el hallazgo y nos dan una fecha y luego sometemos a otra prueba el artefacto que encontramos en ese trato. Y en otra prueba independiente nos da la misma fecha, hemos verificado que esa es la fecha aproximada de ese hallazgo. El problema es que muchas veces eso no es posible hacerlo. Muchas veces no es posible hacerlo. Esto debemos de tenerle confianza a los métodos de datación, pero hasta cierto punto. No podemos ser dogmáticos en cuanto a la edad de un artefacto, porque realmente los métodos no son tan precisos ni tan confiable para que nosotros tengamos total certeza de la edad de algo. Y realmente yo soy bastante escéptico. Cuando yo voy a una tienda y me quieren vender la muela de un tiburón o el diente de un tiburón y me dicen que tiene 65 millones de años ese diente, yo soy escéptico. Yo tiendo a ser escéptico. La realidad se lo digo. ¿Cómo tú sabes que ese diente tiene 65 millones de años? Y perdóname, si me lo estás vendiendo en 12 dólares, tú no sometiste ese diente a una prueba de datación radiométrica. Porque la prueba cuesta miles. Entonces, en serio, tenemos que ser pensadores críticos cuando vemos estas cosas así. Y, y, y pienso que esa es la mejor manera que puedo responder esa pregunta. Excelente, excelente. Qué, qué, qué manera. Así que ya saben, no le vendan un diente de tiburón al doctor Juan por 12 dólares. Eh, Siguiente y, y última pregunta que tenemos por el día de hoy, y esto es para algún joven que va a entrar a, a la universidad, ¿verdad? Estudiar biología, química, especialmente alguna, algo relacionado con la ciencia, que todos estos temas de la macroevolución se le van a, se le van a vender y se le van casi que imponer, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué consejo le, le podría dar a, a esta persona para abordar esos temas? Mi consejo es fácil, o sea, Estudia lo que te están enseñando, apréndelo, pasa todas tus pruebas, escribe todos tus papeles. Nosotros tenemos que saber lo que la evolución enseña. Aunque no sea cierto, tenemos que saber lo que enseña, porque si usted quiere poder refutar algo, usted tiene que entenderlo bien, a fondo. Nosotros los creyentes debemos de entender la evolución mejor que los evolucionistas, para poder saber dónde precisamente es que están los problemas. Yo no veo ningún problema. Además, recuerden, por favor, que no estamos despidiendo todo el concepto evolutivo, sino solo la macroevolución. O sea, la, eh, eh, la microevolución es una realidad. Y ese aprendizaje es muy válido y muy efectivo. Es lo que nos ha permitido avanzar muchísimo en la biología, la microbiología, la biología molecular, eh, eh, porque realmente. Eh, los, la, los organismos se adaptan a los cambios lo que los, las adaptaciones se, se mantienen dentro de los géneros específicos entonces no es que estamos eh, descartando toda la teoría de la evolución estamos descartando la macroevolución y mi consejo a los jóvenes es si te gusta la ciencia métete necesitamos cristianos en todos los campos de la ciencia mm. Así es. Eh, y nos necesitamos también para poder influir, ¿verdad? Eh, muchas veces los cristianos nos extraemos de la cultura y decimos, no, es que eso es del mundo, ¿verdad? Y por el contrario, más bien deberíamos influir, que es al final el legado que tenemos, ¿verdad? Las, las mejores universidades del mundo se han fundado en su gran mayoría bajo valores cristianos. Y bueno, ya tuvimos uno o dos shows sobre el tema de cómo es más bien el cristianismo que le dio la fuerza a la ciencia y, y la razón por la cual la ciencia moderna existe. Entonces, doctora, muchas gracias por, por acompañarnos hoy. Sabemos que estás un poco afectada a salud, que, eh, espero que te mejores. Y terminamos recordando a la gente del, del programa que viene, que fue la pregunta que tuvimos en el show pasado, que es, bueno, está bien, yo, yo entiendo que, que todo ese tema de la de la macroevolución es sumamente improbable, tiene una enorme cantidad de errores, pero si yo quiero juntar lo que me está enseñando en la academia o lo que dice la sociedad con la existencia de Dios, puedo llegar a, a un concepto que se conoce como la evolución teísta, que es la creencia de que, bueno, este proceso de macroevolución simplemente no puede pasar por causas naturales, que fue lo, lo que hemos estado viendo. Pero, ¿qué pasaría si Dios intervino y Dios fue el que llevó a cabo ese proceso de la macroevolución? Para esto puedes ver el, la pregunta, una de las preguntas que respondimos el programa pasado para ver, ver el resumen. Pero te recomiendo ver el programa de la siguiente semana, que ahí es donde vamos a abarcar este tema y lo vamos a desarrollar. Eh, igual el otro miércoles a las 11 de la mañana, hora en New York, en estas mismas páginas en las que estamos en vivo. Así que está atento y atenta y te esperamos el, el otro el otro miércoles entonces doctor gente te dejo para que nos puedas despedir y Amén. muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias a nuestra audiencia que, que nos ve y feliz igual que compartan esto que compartan este esto que hacemos para que nos ayuden a, a seguirlo haciendo para que podamos seguir este estando con ustedes todos los miércoles y podamos eh, seguir compartiendo y creciendo juntos. Entonces, doctor, Juan, te, te dejo. Amén. Nos vemos la semana próxima. Eh, por favor, visite nuestro canal de YouTube de Reasons for Hope. Eh, visite nuestro, nuestra, oh, perdón, nuestra página de Facebook de Reasons for Hope. Nuestro canal de Instagram de Reasons for Hope. Eh, dele like, síganos, por favor. Si usted no ha descargado la aplicación de Reasons for Hope, descárguela. Ahí hay mucho material. Eh, sobre todo estos temas que le puede ser de mucha bendición y es totalmente gratis. La aplicación está bajo el nombre Reasons for Hope. Dios les bendiga mucho y nos vemos la semana que viene.